Gracias por venir a esta charla para llenar el quórum que tengo. Vamos a estar hablando de muchas cosas hoy. Y además tenemos chupicadera, pero la chupicadera no es para jartarse. Desde ahora se los digo, ¿está bien? Ay, mire, hablando de los que les gusta jartarse. Mira, esto es sencillo. Conviérteme en pliego de plástico de esos que tiene bolitas para que me las exploten todas. O mejor aún, conviérteme en carro en el viejo San Juan para que los títeres me brinquen encima. O te lo voy a poner bien fácil. Conviérteme en un zafacón para que todo el mundo me llene la boca de basura. Ay, Mauricio, estás bien contentito. Sí, conseguí un trabajo bien chévere. De salvavidas en Ocean Park. Pero Chupi, pero si eso ya ni no hay playa. Ese es el problema, que no hay arena para poner la sillita y me botaron. Mira, ¿cuál es la crisis? Chupi, deja que yo te cuente la crisis, deja que yo te cuente la crisis. Me llamó Carlos, ¿está bien? Ajá. Pero eso no importa, porque lo que sí importa es que yo necesito llenar esto, porque me van a pagar por el quórum. Yo estoy haciendo unas reuniones, unas charlas, van a vender unos cuchillos, la, 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 pero necesito quórum para que me paguen a mí, así que necesito que te sientes ahí y llenes todo esto y también le compres algo, de hecho. Así que siéntate ahí. Chupi, salte, salte. ¡Ay, qué duro está! Ok. ¿Y qué tengo que apuntar aquí? Lo único que tienes que poner es tu nombre y tu número de teléfono. Es que yo no tengo celular. ¡Este no es el punto! Chupi, además, por favor, pon lo que esté, o déjalo en blanco, lo que tú quieras. Miri, ¿dónde está Betty? ¡Ay, Chupi, la vergüenza de lo de Betty! ¿Qué? ¡Mira esto! Betty me dijo que ni que se fue para el aeropuerto. Y se fue hasta Chupanamá a buscar a Julio. No, no, Julio viene y le dice, no, es que yo estoy por Colombia. Y Gabriel se montó para allá, y vine para Colombia. ¿Tú vas a creer? Y yo le dije, Chupi, él no está ni en Colombia, ni en Chupanamá, ni nada. Él está casado en lo que él está. Y ella no me entiende, ella no me entiende. Pero ahora estoy esperando a Carlos. Y cuando él llega... ¡Hola! Muchachos, llega aquí porque tengo una super crisis. Sí, claro. Tengo una crisis, tengo que hablarla. Pues ya mismo hablamos de tu crisis, pero ahora mismo yo necesito que tú me llenes esto, porque yo necesito hacer quórum hoy para cobrar, porque viene una mujer aquí a estar vendiendo unas cosas y necesito que te sientes y llenes esto. ¿Y la crisis? ¿Cuándo la vamos a comentar? Pues después de esto. Hablar la crisis esa. Si yo no comento lo de la crisis, ¿no? Después es la crisis, no te preocupes. Así que vamos. Ok, lo que tú llenas es información, te voy a hacer un chiste bueno que me hicieron. Oye, ¿cómo se pone un mago cuando come? ¿Cómo? Más gordito. ¡Ah! ¡Me lucí! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¿No? Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Si acaban y no las pruebo. Muchachos, mi lema de hoy es bien sencillo. Estoy como pianista, loco por tocar teclas. Oye, y me tardé porque venía para acá y se me ocurrió una moraleja para el libro. Mira, te cae una página. Ay, que la firmes y la llenes, te digo. Escúchate esto, En el bosque vivía esta familia, ¿verdad? Pero en el árbol habían unos pajaritos. Ay. Ah, y el pajarito más chiquitito, el bebé pajarito, se levantaba todas las mañanas y hacía así mismo. Y despertaba a la familia. Al otro día lo mismo, se despertaba el pajarito bien temprano en la mañana y despertaba a la familia. Oye, eso era así, el tipo no puede dormir, estaba ya molesto. ¿Qué hizo? Al otro día cuando se despertó el pajarito y empezó. Ella lo cogió, lo acurrucó y el pajarito dejó de... Moraleja. Tan pronto se levanta el pajarito, acurrúcalo. Está bueno. Bueno, ¿y cuál es la crisis? Bueno, muchachos, la crisis es la siguiente. No hay crisis todavía, porque primero que nada necesito hacer quórum, como te dije, porque viene una señora de una casa y se habla, bla, bla, y para que cobrar yo necesito estar lleno, así que... ¿Como de relleno? Un relleno, te necesito de relleno. Como Carlos en el equipo. Cuidado.
Okay, muchachos. Muchachos, ¿cómo están? Estoy, tengo tremenda crisis. Ustedes no me van a creer lo que me pasó, pero yo me levanté esta mañana con esto. ¿Qué fue? ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Tienes un aro! Tengo un aro. Yo, honestamente, yo te voy a decir una cosa. Yo tenía una doñita que se levantaba sin el aro. Porque se pone a hacer de noche un pastelón de papa y se le queda quieto. Se le queda metido ahí. Tú sabes que mi ex se lo quitaba para que creyeran que era soltera. ¿Sí? Sí. A mi linda no me deja quitármelo ni para fregar. Imagínate, yo pongo el guante amarillo de goma y el aro encima. Ustedes pueden callarse la boca y escucharme. Escúchenme lo que pasa. Aparente y alegadamente, yo estoy comprometido. ¿Y sabes cuál es lo peor? ¿Qué? Que yo no sé con quién. ¡Ay! No sé con quién, porque estaba en este party, entonces estábamos pasando violento en el party. Entonces empezaron a repartir unos shots de caña. Entonces yo empecé a darle palo, muchachos, borré cinta, yo no me acuerdo lo que pasó. Mira, estoy comprometido. O sea, yo me levanto por la mañana y lo primero que descubro es el aro puesto. Mira. Oh, nene, pero esto no tiene nada de malo, porque a mí por la mañana es todo lo contrario. Pero nada, cuéntame. ¿Cuál es? La crisis tuya y todas esas cosas, no sabes nada, no sabes ni quién es. No, no sé nada, no sé absolutamente nada. No, o sea, claro, de verdad, mal. Bueno, solamente un mensaje, mal. Un mensaje que me dejó. Uh-huh. El mensaje dice, nos vemos esta noche, mira, ahí está el mensaje, para celebrar nuestro compromiso. Ay, 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 pero averigua, averigua, estamos en el siglo XXI, hay WhatsApp, hay Facebook, hay Instagram, hay Instagram. ¿Usted cree que yo no intenté? Ya yo intenté, pero ella, o sea, Facebook es privado, no puedo verlo. En WhatsApp sí hay una foto de ella, pero es una foto de ella de cuando ella era chiquita, era como gordita y mella. Dios mío, yo tengo que salir de este compromiso, yo no sé qué voy a hacer. Mira, papá, Sammy, yo no bebo más. ¡Sácame esto de encima! Hermano, si esta mella, zúmbate de verdad. Hazme caso, hazme caso, hazme caso. O sea, pa' muerto herido, ¿entiendes? Pa' muerto herido. Hombre que nunca dice que no, jamás pasa hambre. Está bien, papá, pero es que tu vara es bien bajita, la mía es bien alta. Yo tengo que salir de este compromiso, pero ya, te tienen que ayudar. Bueno, bueno, así es lo que resolvemos esta crisis tuya, que es otra crisis de las mismas que tienes. Siempre con ese show de mujeres, Shupi, necesito cuota aquí para cobrar. Necesito tu ayuda, así que firma. Fírmame todo y pon tu nombre y número de teléfono. ¡Ay, aquí llegó la presentadora! ¡Pase, pase! ¡Quiero que le den una cálida bienvenida a nuestra presentadora! ¡Bravo! ¡Hola! ¡Bravo! Buenas noches, buenas noches. Gracias por estar aquí, gracias por recibirme, espero que estén bien. Y estamos aquí para hablar sobre los cuchillos corta de todo. Se me queda que necesito el quórum porque quiero cobrar. Vamos, vamos. Porque yo tengo la crisis. ¡Se sientan! ¿Qué? ¡Mío! Voy a recoger los papeles míos. ¿Cuál era mío este? ¿De quién era este? Este es mío. ¿Estamos listos? ¿A quién le falta? Mío, uno tiene que llenar aquí más papeles que cuando uno va a una oficina de médico. ¿Puedo continuar? Sí. Prostiga, ¿sí? Prostiga. Muy bien. Pues el cuchillo corta todo. Este bueno para cortar todo. ¡Permiso! ¡Permiso, Missy! Una pregunta. ¿Ese cuchillo corta todo? ¿Corta cuernos también? ¡Ah! Cómpralo, más sabe. ¡Qué talento! Corta todo. Es maravilloso para cortar todo. ¿Quiere probar? No, no. Yo vine por para picar nada más. Ay, pero Mauricio, tú siempre estás como la oreja detrás del cachete. Muy bien. Prostiga. Perfecto. Pues el cuchillo corta todo. Es buenísimo para cortar la ensalada. Miren cómo corta la lechuga. ¡Ay! ¡Este tiene cara de lechuga! Es verdad, está bien, no lo voy a negar. Yo soy, mira, Missy, yo soy como una ensalada mixta, pero a la Excel le encanta el pepinillo. ¡Ah! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera de lugar! ¡Qué talento! Yo te odio tanto que lo único que te deseo es que te esnuden, te echen miel y te sienten encima de un hormiguero. ¡Ah, diablo, te pasaste! Missy, eso corta papa.
porque las doñitas hacen unas ensaladas de papa, chacho, brutales. Hacen ensaladas de papa con jamón, con piña, con los que tienen los clavitos, que cuando tú mueles el clavito te sabe bien malo, chacho. Y después de eso, a los 15 minutos, ¡guárdame eso ahí! Sí, a mí, mi mamá me obligaba a comer remolacha. Porque dice, ¡ay, te ponen los cachetitos rojos! Pero a mí no me gusta la remolacha. Pues me imagino que sí, tú picas la remolacha, sí, la remolacha. El cuchillo corta. Sí. Oye, y el brócoli es bien malo, porque el brócoli tú te lo comes de momento, por la noche te infla y sueltas una flatulencia, es increíble, por la noche. Muy bien, el cuchillo corta. Pero lo vamos a lanzar en los vegetales que uno compra en lata. ¡Carlos, ya! Se prosiga. Bien, el cuchillo corta es buenísimo y perfecto para cortar el ajo. Ajo del país. Ajo del país. Ajá. Ajo. Ajá. Del. Ajo del país. Ay, usted no ha madurado. Continúo. Prosiga, yo prosigo. El cuchillo corta es muy fuerte. Dice, cuidado que no se le sabe. Está muy suelta. No, porque va a cortar todo. Céntrate. Es que el cuchillo corta es buenísimo. Lo tengo bien agarrado. Agárralo bien. Bien, pues el cuchillo corta es perfecto para cortar carne. Bici, usted sabe que yo tengo una jevita que es como el cuchillo corta todo. Cuando de repente ve un pedazo de lomillo, lo pasa por la máquina, lo deja filateado. Bien, el cuchillo corta todo. También sirve para cortar madera. Pero ¿cómo la corta? Déjeme verla. Pero corte ahí. Es que está bien, le creemos. Cortar madera es perfecto. Sí, pero para eso mejor un serrucho o una sierra. Tú sabes que una vez, eso fue lo que le dijo un dueño de una ferretería a un cliente, que llegó y le dijo, yo voy a comprar varias cosas. ¿Tiene martillo? Sí. ¿Tiene clavo? Sí. Cierra a las 5:30. ¡Llevo dos! Carlos, ella no está hablando de cortar así la madera, ella está demostrando que es filoso, sí, y que puede. Claro. Ah, pues eso es lo mío, da el filo. Bien, el cuchillo corta todo. También sirve para cortar una lata. Mira. Pero ¿para qué tú quieres cortar una lata? ¿Qué? ¿De la lata? ¿Te la vas a comer con papitas fritas y majado de madera? ¿Eh? A mí no me gusta el majado de madera. Carlos, ¿a qué van a picarla? Carlos, ella no lo está cortando como un ingrediente de comida. Ella lo está picando como para comer. Una demostración para que veas el filo. Chuprostiga. El cuchillo corta todo. También tiene para untar mantequilla. Bueno, yo uso margarina. Tú sabes que a mi ex le decían mantequilla. Sí, bueno, y a mí me decían pan, porque eso después que me daba la mantequilla, eso era pan, pan, pan. Completamente innecesario, fuera de lugar. ¡Qué carajo! Fíjate, yo tenía una doñita que era loca. Oye, loca con el pan con mantequilla. Se comía el bollo completo. Yo a veces le escondía el bollito y le decía, ¿a qué tú no sabes? ¿Está tu bollito? ¡Aquí está! El cuchillo corta. ¡Todo! También es bueno para cortar pasteles y bizcochos. Ay, mi ex repartía el bizcocho siempre. Y yo le ponía las velitas. Yo tenía una doñita, Miss, que hacía unos bizcochos y eso era mucho frosty, mucho frosty, mucho frosty, mucho frosty. Chacho, brutal. Sí, a Linda una vez yo le hice un bizcocho y se lo di así bien bonito. Y me dijo, ¡ella va a comer eso, se engorda! Ella es tan dulce conmigo. Y lo mejor que tiene el cuchillo corta es su precio. Cuatro cómodos pagos de $19.99 y al momento de la compra se lleva un set de cuchillos corta ¿Quién quiere comprar?
¡Tremendo! ¡Tremendo! Tanto que yo organicé todo esto y tanta cosa y nadie va a venir a comprar. Chupi, Chupi, ¿tú que viniste para acá? ¿Tú que cocina? ¡Cómprale algo, por favor! Ya en casa hay cuchillo y Linda la que compra, no soy yo. ¡Mauricio! Usted de cuchillo tal vez puede buscar una muchacha y tener una cita en tu casa. Yo no tengo cocina, por eso yo no tengo casa. Lari, las doñitas siempre están cocinando. Chacho, Luis, las doñitas tienen un clase de mocho que hasta pelo cortan. Sammy, yo sé que tú puedes utilizarlo para algo, no sé, de cocinarle a tu jeva. Bendito Chupi, yo, tú sabes, cuando estoy en casa de las jevas paso tan poco tiempo que lo menos que nosotros hacemos es cocinar, se come. Hay cosas que se pican en canto, pero no con cuchillo, ¿no? Vino el quórum, que tal vez este me... es el peor grupo que he tenido en el mundo. Me voy con los cuchillos corta. ¡No! Permiso. ¿Quiere uno? No, ¿por qué no con el cuchillo? Corta el camino y cruza la acera y te vas rápido. Estoy bien loco, mano. ¿Verdad que estoy como bien loco? Ah, María, tengo una crisis, vengo okay, para no, acá. Espérate, Carlos. Pero yo tengo una crisis tengo más una importante. Crisis. Espérate, dame un break. Mira, la muchacha con la que yo estoy comprometido me acaba de escribir y me dice que va a venir para acá. Ustedes me tienen que ayudar, muchachos. Claro que yo sí. Tengo que salir de ese compromiso. Claro que sí, pero antes de esto, ¿van a comprar algún cuchillo corta? ¡No! Bueno, por fin le puedo contar mi historia. Dale. Lo que pasa es que hay una amiga de Linda que me está siguiendo y siguiendo porque me está tirando. Carlos, pero eso no es malo, Carlos. Eso es hasta bueno. O sea, yo me he comido a todas las amigas de mi jeva. De hecho, es lo mejor que te puede pasar porque como Linda confía tanto en su amiga, te va a dejar solito con ella. ¡Tú eres un supuesto! Esto no es así, esto está muy mal. Esto no es una amiga de verdad. Esto no es una amiga, esto no es una amiga. ¿Qué clase de amiga es esto? ¿Qué clase de amiga es esto? Es verdad, mira, yo te voy a decir una cosa, Carlos. Yo pasé por eso. Tuve una doñita que su mejor amiga me estaba tirando, hermano. O sea, y yo tuve que tomar una decisión. ¿Y cuál? Bueno, me quedé con la que no tenía dientes. Pues no sé. Okay, no. ¡Ay, Carlos, no sé qué va a hacer, Carlos! Fíjate, en mi caso es al revés. Mi ex estaba con mis amigos. Bueno, lo que pasa es que yo no quiero porque yo amo a Linda. Pues Carlos. Díselo ahora mismo. Dile lo que está sucediendo. Dile que es una descarada, una arpía. Espérate, Carlos. Tampoco lo vas a coger tan rápido. O sea, tenemos que analizar las cosas con tiempo, pensar las cosas bien. Hay algo que es bien importante. Sí. Ella está bien buena. Acho, está castilla, mano. Está castilla. Chupi, ¿qué importa eso? Tú estás casado, tú no puedes quedar en tentación. Chupi, dile a tu esposa lo que está sucediendo. Carlos, yo honestamente yo tengo un lema para eso, hermano. Para que se la coma un desconocido, que se la coma un amigo. Exacto. No, la amistad no te traiciona. Tú tienes que decírselo, tú estás casado. ¿Cómo te vas a decir? Es que Linda no me va a creer porque esa es su mejor amiga. Ella desde chiquita son amigas. O sea, no importa lo que yo le diga, ella no me va a creer a mí. Sí, es verdad, es que es bien difícil de creer con esa cara tuya. Tú sabes que una mujer te esté buena, se te pegue a ti. Está bien duro creer eso. Porque, mira, si hay una definición de mamalón en el diccionario... Tú abres y es tu cara. ¿De verdad? En Wikipedia tú buscas. En Wikipedia, espérate. Mamalón y dice Carlos. Voy a buscarlo. Y espérate. En inglés también es mamalón. Dice Charlie. ¡Mira, es verdad! ¿Ven? Charles. ¡Mira, sí! ¡Salgo ahí! Ahí saliste. Mira, tú buscas toro o cuerno y sale Mauricio. ¡Embuste! ¡Toma! ¡Toma! Chupi, por favor, vamos a tranquilizarnos. Aquí hay una crisis. Okay. Tenemos que ayudar a Carlos de alguna manera u otra. Tenemos ¿Qué podemos hacer? Yo sé. Vamos a grabarla. Vamos a grabarla en el acto, la descarada. Esto es lo que vamos a hacer. Okay. Se puede. La grabamos. ¿Sabes qué? Hablando de grabación, el otro día, yo me grabo todo el tiempo. El otro día cogí y puse un espejo en el techo. Entonces estaba jugando que yo era King Kong. Entonces la jeva era una doncella que había que ser sacrificada.
Me fui, ¿verdad? Me perdona, mala mía. Tú sabes que una vez yo grabé a mi ex con un tipo en la cama. No. Y cogí y la confronté con el video. Y me dijo que esa no era ella. Y que no podía ser el tipo porque el amigo mío que yo creí que estaba con ella tenía un lunar en forma de la isla de Vieques. Y este no tenía, era en forma de culebra. Okay, sí, sí, sí. Vamos a planificar esto. Aquí está. Sí. Movemos esto así para un lado. Y la sientas aquí y pero tú te sientas allí y yo la grabo. Recoge eso. Vamos a recoger esto. Y vamos a grabar rápido. Debe estar por llegar. Recuerda. Acuérdate que graba. Okay. Voy a dejar los ajos porque si es vampira, pues a lo mejor. Parece que por ahí viene, veo la sombra ahí. Sí, por ahí viene. Ahí viene. Ok, voy a grabar desde ahora disimulado. ¡Ya! Cométela, aunque sea por mí, brother. ¿Qué? Aunque sea por mí, hazlo por mí. No la hagas porque hablo por mí. Hola, Carlos. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿cómo estás tú? ¡Bien! ¡Qué bueno! ¡Graba! ¡Ah! ¡Qué bueno verte! Igual. Sí. ¡Qué chévere! ¿Que estás aquí? ¡Oh! ¡Hola! ¿Nos hola, sentamos? Sí. Ok. Vamos a sentarnos. ¿Aquí? Ok. Como selfie. Ay, la luz no está muy buena aquí. Bueno, ¿y qué? ¿Y me vas a hacer caso por fin? ¿Me vas a dar un grajeito? ¿Qué? ¡Carlos, no te puedes reír! ¡Te estás incriminando! ¡Te vas a incriminar! ¡Más maldito! ¡Más maldito! ¡Y cierra! ¡Pero cierra! ¡A las 5 y 30! ¡Ay, está bien, puedo chichar! Está bien, Carlos. ¡Carlos, ya! Carlos, cuando vayas para allá, tú sabes, bésala. ¿Qué? O sea, apasionadamente. No lo hagas por ti, hazlo por ella. Pero, ¿entiendes? Para cogerla en pifia, tú sabes, con las manos en la masa, la coges por la cintura, abres la boca, meter la lengua. ¿Qué? ¡Para chavarla a ella! Carlos, no lo hagas. No le hagas caso a mí. No es Toñita, no te tires. No te tires, te vas a arrepentir. No lo hagas. Acuérdate de esta palabra. Asume. Ya tú sabes. No te incrimines, ve para allá. Ponla ella, deja que ella hable sola, deja que ella hable y dale, ponte a grabar. Voy a grabar de nuevo porque no puedo escogerlo. Graba. No lo puedo. Mirad, yo amo a Linda. Está bien, yo también la amo, mi amor, pero ya no se tiene que enterar. Pero, espera un momento. Ella no se tiene que enterar. Me dijo yo ahí. Ella no se tiene que enterar. ¿Qué voy a hacer? Asume. Sí, bueno, Sammy te va a aconsejar otra cosa. Yo lo que te digo es que si no es Doñita, no te tires. No. Bésala, abrázala. Estrújate con ella para que la cojan, ¿entiendes? Para que se chave ella. Entonces, échate un poquito más para el ángulo porque realmente nunca la cogí porque me tomé los selfies yo mismo. Me veía muy bien. Ya veíaste toda la grabación. Ok. Es la evidencia, graba bien. Eso no se hace. Ella es tu amiga y yo amo a Linda. Está bien, pero es una sola vez. Mira, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Eso. Dame cupcake. No se dice así, se dice cupcake. Yo, eso es feo, yo amo a Linda. Está bien, pero es una sola vez. Vámonos, vente, vámonos. A mi María, qué decepción. Linda, ¿qué pasó? Linda, está Linda. Está ella. Linda, está Linda. Linda, está Linda. Está ella.
malas mías, diciendo cosas feas mías. Mi amiga ella, Sandra. Sí, tu amiga está diciendo cosas mías. Esa linda que estuve ahí. Hola, ay, linda. Tú, ajá. Hola. Prueba de que está. Esa nena. ¿De verdad? Ay, gracias, ay, mi amor. Gracias, querida. De nada, mi amor. ¿Qué pasó? Porque yo estaba abrazándola a ella. Explícame. Bueno. ¿Qué es esto, tú abrazándola? Sí, lo que pasa es que yo le pedí a mi amiga Sandra que te pusiera a prueba, a ver si tú te mantenías fiel, tú sabes. Y nada, te tiro un pescadito, a ver. ¡Sanco! ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Algún problema? Sí, le tiro un pescado, ¿qué pasó? No, estoy dudando. ¡Sanco! ¡Sanco! ¡Apágase aquí! ¿Se creen que no me doy cuenta de lo que están haciendo? Pero ¿qué pasó? Está bien, está él bien. Es mi marido, ¿y qué pasó? Pero ¿sabes qué? Está bien. ¿Ah, sí? Sí, él está limpio, fíjate, está limpio. Yo no puedo creer esto, está tirándolo en su pescajito, una trampa, nena. ¡Esto es de Psycho! ¿Qué? Pero muy bien que te quedó. Brillante. O sea que eso fue una prueba. Pues sí, fue una prueba, porque uno tiene que velar lo suyo y quería ver qué es lo que pasaba, pero no te preocupes, felicidades, pasaste la prueba. Exactamente. Muy bien, gracias, exactamente. Amiga. De nada, mi amor, y solamente quiero que sepan, muchachos, que ustedes, ojo al pillo, eres tremendo, Carlos. Ahí. Tremendito. Tremendo pen. Anda. Tengo sangre en la encía. Oh, está bien. Tengo un saborcito a cobre en la boca. Sí. ¿Y me gané un premio? No, pero te salvaste. No te preocupes, arranca para casa lo que tienes que hacer. Y tú me tiraste un pescadito, ¿eh? Te voy a enseñar a Nemo cuando lleguemos a casa. Te voy a enseñar a Nemo ahora. Cuando lleguemos a casa te enseño a Nemo. Muchachos. Me acaba de escribir la jeva con la que yo estoy comprometido, que ay, ya está ahí, está en el parking, va a bajar, así que por favor. Ok, mira, okay. Chupi, mira, coge el aro, claro, se lo devuelves, sí. Le dices que lo siento, no. Que gracias, pero no gracias, sí. Y le devuelves el aro porque yo no puedo estar comprometido, claro, con nadie. Entonces, claro, le tomas sí. Una foto, okay. Para ver cómo se ve, porque debe verse como la vampime ya ahora. Debe ser horrible. Bueno, ok, ya lo sabes. Okay. Yo me tiro. ¿Tú te imaginas a este hombre lo que le ha pasado? Buenas noches. ¡Diablo! Busca a Sammy. No, nos metimos anoche y quiero ver qué tan serio era. Él acaba de decir ahora mismo aquí que tú no le interesas para nada. Lo siento mucho, mi amor. De hecho, dijo que el anillo lo podíamos hacer lo que quisiéramos con él, pero yo estoy disponible 24/7. O sea, que él no me quiere para nada. Yo me entrego esta soltura. Ajá, vamos a venderla. Toma la porquería. Vamos a venderla para que se mira aprenda. Que me juró y me perjuró que esto iba en serio. ¿Qué tú usas? Todos son iguales. Es verdad, vente, mi amor, vente. ¿Qué? Vámonos. Vamos a vender esto y vámonos una noche tú y yo. Esto que fue, ¿verdad? ¡Ay, papá! Yo me libro de todo. Mire, que sabes comprometido. Nunca, jamás en la vida. Me imagino que era fea. ¿Le tomaste una foto? Dime tú. ¡Mi amor, soy tuyo! ¡Mi amor!